Agradezco la pregunta que me hace con respecto a la revocatoria. Yo qué quiero contarle. En Barbosa son dos o tres personas que están haciendo las cosas de manera, yo digo que soterrada, porque están desinformando a la comunidad sobre lo que se está haciendo. Nosotros tenemos la tranquilidad de tener una de las mejores alcaldías de Antioquia, de Colombia, reconocidos inclusive por el Congreso de la República. Hoy la Vicepresidencia de la República nos ha reconocido como una de las alcaldías más transparentes y más honradas de Colombia. Y con respecto a ese tema quiero contarles, he recibido comunicación de un amplio sector del Partido Liberal, todo el Partido Conservador en pleno, Cambio Radical, Apertura Liberal, el Polo Democrático, todos los partidos de Colombia están unidos en darle rodear al alcalde municipal y que no están de acuerdo con esta revocatoria. ¿Qué le digo yo a la comunidad? Estamos haciendo las cosas bien, no podemos permitir que dos o tres personas que están incómodas por razones personales interfieran en el desarrollo de toda la comunidad, pero me parece que es algo absolutamente legal. Lo que yo considero personalmente es una cosa que es ilegítima porque están desinformando a la comunidad con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Sigue para adelante entonces ese proyecto de revocatoria? No, hasta el momento no sé. Yo sé que hay personas que se me han acercado, como el señor Carlos Calle, que inició el proyecto de revocatoria y dijo, las reglas no son como las plantea el gobierno, yo no estoy de acuerdo con la revocatoria, y es uno de los que se inscribió originalmente en la historia. Entonces no tengo en este momento conocimiento de en qué va. ¿Qué le digo yo a la comunidad? Hemos recibido el respaldo de toda la clase dirigente del municipio que rodea a su alcalde por una razón. Estamos haciendo las cosas bien y tenemos los mejores resultados para mostrar a propios y a extraños.